Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel intermedio. No sé si me escuchan. Hola. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, estamos ya en lo que sería la finalización de sección número 3. Este día estamos analizando con los temas que se encontraban en sección número 3. Quiero decirles que es importante que ustedes para la próxima semana hayan ya finalizado parte de lo que sería sección número 4, ya que entre lunes y martes espero que les van a estar enviando, mejor dicho, lo que sería información importante para ustedes. Siempre estén pendientes de lo que es el grupo de WhatsApp. Si ustedes ven, se respeta mucho el que solamente se coloque información sobre lo que estamos trabajando. Entonces, estamos acá, miren, en lo que corresponde a la parte número, permítanme un momento. Perdón. Entonces les mencionaba que estamos ya en lo que se corresponde al último tema. Hoy vamos a ver la parte de consolidar, que es muy importante, sobre todos los temas que hemos estado viendo hasta el momento. Esto también es importante que ustedes lo conozcan y que vean también como las diferentes formas que nosotros tenemos para poder crear lo que sería una consolidación. Acá quiero que vean que se encuentra también un video que hace referencia a un ejercicio que igualmente ahora se los quiero explicar de la forma de cómo lo muestra acá la docente y también quiero explicárselos de otra forma en la cual nosotros podríamos trabajar. Recuérdense que en Excel es importante que siempre nosotros vayamos pensando que, cuáles serían las formas más rápidas en las cuales nosotros podemos trabajar lo que sería la información que nosotros tenemos en nuestro libro de Excel. Entonces, espero que hayan visto el video y que vean que la explicación que les voy a dar en este momento, hagan ustedes una comparación, ¿verdad? De cómo se explica acá, que también es una forma correcta de poder crear un consolidado y también que de mi parte, pues yo les muestro otras formas de poderlo hacer. Voy a compartir en este momento mi presentación. Solo permítanme acá. Muy bien, nos encontramos ya en la sesión número 12. Hoy estamos finalizando ya sección número 3 de lo que sería nuestra aula virtual. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último nuestra conclusión y cierre. La próxima semana vamos de nuevo de lunes a jueves, pero finalizando en este caso el día jueves con lo que serían los módulos de cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar de Datos para la creación de informes. Voy a comenzar, miren, con la parte de lo que corresponde a la teoría, para que ustedes comprendan. Saben que una de las formas que usted debe de conocer cuando vamos a trabajar una función o una herramienta, o también llamadas en este caso lo que serían comandos en Excel, es que usted aprenda primero a reconocer la parte de la teoría, que es la que nos da la información para que nosotros sepamos qué puede hacer lo que sería ese comando dentro de Excel. Dice que consolidar se trabaja para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculos independientes.
puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Dice que las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar en este caso más fácilmente según sea necesario. Dice que Excel puede consolidar información de dos formas diferentes, por posición o por categoría. Si nosotros lo realizamos consolidado por posición, se utiliza cuando los datos en todas las hojas del cálculo están organizados, es importante esa palabra, exactamente en el mismo orden y ubicación. Y consolidar por categoría se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen las mismas etiquetas de filas y columnas, pero las filas y columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos. Será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas son idénticos en cada una de las hojas de cálculo que desea consolidar por categoría. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de consolidar, preguntan qué entendemos por consolidar datos en Excel, dice que consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general. Se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno solo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tenemos muchos datos? Podemos trabajar por trimestre, podemos trabajar por mes, y entonces a veces nosotros debemos consolidar esos datos. Una forma en la cual realizamos esta acción es copiando, pegando, mandando a llamar a las hojas e irlas a incluir al libro donde nosotros estamos colocando toda la información. Ustedes ya se dieron cuenta que lo que fue el tema de esta semana, uno de ellos fue vínculos. Igualmente, nosotros podemos seleccionar, copiar y pegar como vínculos para poder crear consolidación de datos. Pero Excel tiene lo que sería esa herramienta para que nosotros podamos utilizar. Entonces, cuando queramos consolidar, lo primero que debemos de hacer es el orden, la información que se encuentra en nuestros encabezados. Y una de las cosas que nos dice la teoría es la información que se encuentra en la primera columna. Pero cuando yo deseo realizar una consolidación, también me dice la teoría que tengo dos formas de poderlo hacer. Quiero también explicarles qué dice Excel, en este caso la teoría es que cuando nosotros creamos vinculaciones, esto él lo toma como una sugerencia que nosotros podemos hacer, ya que dentro de nuestro libro automáticamente podemos crear esa consolidación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se recuerdan que ya les comentaba en la vinculación que si el libro al cual nosotros hemos creado una vinculación, deben de estar siempre juntos, o sea, en una misma computadora, en un mismo disco duro extraíble, en una misma USB, porque si esa información no está junta, quiere decir que no se puede visualizar la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso que nos recomiendan que cuando nosotros creemos consolidaciones, mandémoslas a guardar en el mismo libro para que podamos realizar en este caso las. Pero quiero mostrarles en este caso tres formas diferentes en las cuales de mi parte se puedo crear una consolidación o consolidar en este caso datos dentro de Excel. Me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. También quiero comentarles que se recuerdan que el día de ayer les dije que íbamos a realizar otros ejercicios, pero por el tiempo, si nos llegara a quedar al final, vamos a realizar. Si no, porque no vaya a ser que no nos alcance el tiempo y no podemos dejar este tema para la próxima semana. Entonces, acá miren, me voy a ir en este caso a compartirles el libro de Excel del ejercicio
que ustedes ya visualizaron en el aula virtual, que también pudieron descargar y realizarlo en conjunto con la docente cuando estaban viendo el video. Espero que lo hayan hecho de esa manera. Entonces, acá miren, nosotros tenemos unas ventas trimestrales, yo le cambié acá el año, y tenemos la parte de lo que son productos, o sea que esto sería el cuadro que se ha creado porque tenemos en este caso el mes de enero, febrero y marzo. Acá, como ustedes han podido ver, en lo que sería la columna de precio con IVA, se ha creado una multiplicación y se ha sacado en este caso el porcentaje de B4 y en este caso de D4 por el 13%. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos el total, que sería la multiplicación de B4 por D4 más C4 para obtener en este caso lo que son los totales. Entonces, para poder ir a extraer la sumatoria, llamémoslo de esa forma, de lo que corresponde, por ejemplo, acá a CPU, que es el que voy a mandar a llamar ahorita, de enero, febrero y marzo, dice que nosotros lo podemos hacer con consolidar. Entonces, acá, la forma de cómo se les explicaba en el video era que me voy en este caso para la pestaña de datos y acá, miren, en el grupo de herramientas de datos, y si se fijaron el día de ayer, yo traía también un tema de texto en columnas porque representa también de los comandos que se encuentran dentro de las herramientas de datos. Si nos llegara a quedar tiempo, también me gustaría explicarles para que ustedes visualizaran las acciones que nos hace lo que sería este comando de texto en columnas. Pero entonces acá, miren, dentro del grupo de herramientas de datos, nosotros tenemos lo que sería el comando consolidar. Al darle un clic acá, se abre lo que sería una ventana. Yo he dejado esta acción que ya había trabajado para que se dieran cuenta de algo. Cuando nosotros vamos a consolidar y hemos ya creado, en este caso, referencias de datos de hojas, hay que tener mucho cuidado porque puede suceder que se mezcle la información, perdón, que nosotros tenemos acá y entonces puede suceder que no tengamos los datos correctos. Entonces acá es importante, miren, eliminar cuando nosotros ya hemos creado una consolidación de información. Siempre, siempre se recomienda eliminarlo. No es que yo lo quiero hacer de esta manera porque de repente nos va a tirar un valor numérico que no es correcto porque no hemos aprendido primero a eliminar todas esas referencias que ya tenemos de información. Entonces acá, miren, lo que primero que voy a hacer es, si ustedes ven esta ventana que tengo acá, lo primero que visualizamos es la parte de función. Yo puedo crear suma, cuenta, promedio, max, min. Para los que ya han trabajado con funciones que internamente Excel hace, se dan cuenta que siempre son las mismas. Si yo quiero trabajar una tabla dinámica y sobre la información que tengo, yo quiero sacar referencias de un promedio de max min, siempre me sigue visualizando en este caso estas funciones, porque son las que Excel considera que son las importantes que nosotros deberíamos de utilizar cuando estamos realizando, por ejemplo, un consolidado o una tabla dinámica. Entonces acá, miren, voy a trabajar con suma y acá en las opciones de referencia, yo me voy a posicionar. Estando acá, lo primero que voy a hacer es ir ahí a la hoja de enero y en este caso posicionarme donde se encuentra el producto, en este caso lo que ha sido en el mes de enero. Si ustedes ven la referencia que hace Excel, miren qué importante. Es un vínculo el que está creando. Ya ustedes ya saben que es una vinculación. Primero, de la hoja. Segundo, el signo de admiración hacia abajo. Y tercero, en este caso, lo que sería la celda en la cual yo estoy tomando.
que sería en este caso B4, y lo coloca absoluto, tanto la columna como la fila. Voy a dar, en este caso, agregar, y me voy a ir en este caso para el mes de febrero. Quiero que se den cuenta que automáticamente ya tomó el valor que se encuentra dentro de la celda, o en este caso la celda donde se encuentra el valor. Voy a dar agregar y me voy a ir para marzo. Y voy a hacer lo mismo, agregar. Ya que tengo esta acción, me la va a tomar en cuenta cuando yo me posicione, ya sea que le dé aceptar o usar en este caso lo que serían rótulos. Pero esto lo voy a utilizar cuando yo hago selección múltiple. De lo contrario, en este momento yo voy a dar aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente yo tengo la sumatoria de lo que corresponde al producto CPU, que sería en este caso 200. Acá automáticamente, utilizando operadores aritméticos, estoy colocando lo que serían los totales y lo que sería en precio cómico. No sé si queda claro para los que no habían visto el video o si lo habían visto y no había quedado claro esta acción de cómo trabajar con Solidad. Muy amable para los demás. Sí, queda claro, ingeniero. Gracias. Muy bien. Pero ahora quiero comentarles que, muy bien, Excel me permite realizar de esta forma la parte de consolidar, pero estos datos que tengo acá, creo que me hacen falta trabajar 8. Pero decía también en el video que si yo desplazo para abajo, no es una acción que yo pudiera trabajar, porque en este caso no me está haciendo una referencia en la cual yo al desplazarme para abajo me da el resultado de los demás. Entonces, tendría que trabajarlo uno por uno. Pero, ¿qué sucede si todos estos datos no corresponden a 10 filas que me hacen falta, sino que corresponden a 100 datos, a 200 datos, a 500 datos que debo de consolidar? Esta manera no me ayuda a realizarlo de la forma correcta. Y es por eso que ustedes, cuando tengan una dificultad y, por ejemplo, ya aprendieron una forma por medio del video que se encuentra en el aula virtual, ustedes siempre deben de buscar otra forma en la cual ustedes obtengan un resultado rápido. Si ya sabemos cómo utilizar, en este caso, consolidar, y vean ahora lo que les acabo de comentar, qué tan importante es la teoría y saber qué hace ese comando para que yo pueda efectuar un resultado rápido. Si yo no reviso la teoría y no leo, en este caso, qué es lo que hace, y yo veo un video y reviso que solamente de esta forma se puede trabajar, entonces me voy a quedar solamente con eso. También quiero comentarles que no es necesario ir a buscar esa información en YouTube o en este caso en Google, sino que si ustedes reconocen Excel, cuando yo me posiciono en cualquier comando, él me da una pequeña referencia de lo que hace. Y si ustedes ven, miren, acá tengo otra información. Dice que consolidar resume los datos de intervalos de distintos y consolida los resultados en un solo intervalo de resultados. Además de esto, me pone un ejemplo. Me dice, por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gasto para cada una de sus oficinas regionales, puede utilizar una consolidación para aunar todas esas cifras en una hoja de cálculo de gastos de la empresa. Entonces, acá miren, más que claro, la información que nos está proporcionando para poderlo trabajar. Entonces, acá miren, les traigo una forma de la cual ustedes pueden trabajar esta información. Tengo cada uno de los datos acá, tengo producto y esta información que tengo acá no hace referencia al cuadro que tengo acá. Y porque dice la teoría que debe concordar en este caso tanto las columnas como la primera fila,
Acá concuerda en este caso la columna, pero lo que hace referencia a lo que sería la fila, no, porque acá tengo la palabra cantidad y en ningún momento tengo la información llamada febrero, ni enero, ni ninguno de esos. Entonces, fíjense acá, miren, con esto finalizo la parte de lo que ustedes estaban visualizando en el video. Yo voy a tratar de hacerlo de otra manera. Ya que la teoría me dice que yo puedo realizar un consolidado cuando la información que se encuentra en cada una de las tablas coincide, entonces fíjense lo que hice acá. Me voy a ir a las tres pestañas que tengo acá, permítanme, perdón, a las tres hojas que tengo acá, miren, tengo enero y quiero que se fijen que tengo la información de él. Tengo febrero y si se dan cuenta, es la misma tabla. Lo único que hice fue incluir los datos que estaban acá por cada uno de los meses. Y tengo marzo. Miren, la misma tabla, solo que con la referencia de información que tengo acá. Vean, por favor, ahí está. Entonces ahora voy a realizar un consolidado total. Yo tengo dos formas de poderlo hacer. Una es valores, y ya cuando hablo de valores, espero que ustedes me comprendan esta palabra en Excel. Vamos a ver, quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por valores en Excel? Vamos a ver a alguien que me explique antes de continuar. Si no, con gusto les explico, porque es importante que ustedes, las palabras que le llamamos técnicas acá en Excel, ustedes las reconozcan. Ajá, ¿qué entendemos por valores? ¿Qué entendemos por valores? Puede Se contestarme puede, por el chat. Ajá, dígame. se podría decir que son los datos numéricos que se generan o que se tienen, no. Sí, podríamos decir que son datos, porque cuando nosotros trabajamos en la opción de valor, quiere decir que cualquier texto, o en este caso, cualquier valor numérico se le llama valor. Entonces, consolidado nos hace las acciones que podemos trabajar un consolidado total de valores y podemos trabajar un consolidado total de vínculos. Usted ahorita va a ver la diferencia cuando nosotros queremos crear esa acción. Por esto, miren, es importante que usted reconozca. Y ahora, miren, quiero irme antes de esta acción acá a los que son los pegados especiales. Cuando yo tengo un pegado especial, me abrir acá. Cuando yo tengo un pegado especial, vean que uno de los pegados que tengo son valores y es solamente información, texto que tengo dentro de una serie, ya sea que sean valores numéricos o que sea en este caso lo que sería información. Recuérdense que hay funciones que nos dan texto. Entonces, es por eso que se hace referencia tanto al texto como a un valor numérico. Entonces, a esto hago referencia, a que son solamente valores dentro de una serie. Entonces, acá miren, primero, cuando nosotros vamos a crear una consolidación, usted debe de posicionarse en la columna y en la fila desde donde usted desea que aparezca. No vamos a estar posicionados acá y vamos a empezar a crearlo. Siempre hay que visualizar en qué parte se encuentra, porque de repente tenemos esto que está haciendo en este momento, ¿verdad? Nos posicionamos en la hoja y damos clic. Y entonces cuando estamos creando la acción, ah, me confundí, ¿verdad? Lo coloqué en un lugar que no era. Siempre, siempre. Recuérdese que debe de colocarse al inicio o puede dejar una fila, dos filas, como usted quiera acá. Entonces, ahora sí, miren, voy a hacer referencia desde lo que sería la celda A1. Entonces, me voy a ir nuevamente para datos. Voy a darle acá clic, miren, en consolidar. Nuevamente, ya que había trabajado esta acción, la voy a eliminar acá. Y entonces, siempre voy a trabajar con la función suma
Y acá, miren, voy a irme a traer el primero. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir a enero. Pero déjenme acá. Permítanme. Pensarlo para acá, para que tenga acá. Me voy a ir acá a enero y voy a seleccionar todo completo acá. Le voy a dar a agregar. Me voy a ir para febrero. Quiero que se den cuenta que ya está seleccionado. Acá dice arriba febrero, agregar. Y en este caso, miren, me voy a ir para marzo. Permítanme que aparezca, dice. Marzo. Y en este caso le voy a dar agregar. Automáticamente, quiero que se den cuenta que al darle a aceptar, me apareció de esta manera. Miren. Quiero que se den cuenta la acción que acabo de hacer, solo que permítanme que yo le di aceptar sin haber hecho una acción adicional. Permítanme, lo voy a volver a hacer acá. Y voy a eliminar esto. Importante. Pero permítanme que voy a subir esta pantalla que siempre me da problemas para agarrar. Permítanme. La voy a poner. Yo creo que acá no va a dificultar. Ahora sí, me voy a venir para acá, voy a dar enero, selecciono acá, agregar, me voy a ir en este caso para febrero, agregar y en este caso me voy a ir para marzo y agregar. Ya que he agregado acá, se dieron cuenta que no me apareció la información en este caso solamente en filas, solo le voy a decir que quiero la información en columna. Y ya que he hecho la acción de usar rótulos de filas y columnas, ahora sí quiero que se den cuenta que sí me aparece el nombre de cada uno de ellos. Acá, miren, al realizar esta acción que acabo de hacer, tengo la consolidación de cada uno de ellos, de los productos de enero, febrero y marzo. Pero si ustedes se dan cuenta, solamente es información de texto, de valores como les mencionaba. Entonces, al tener lo que sería el mouse, que en el mes de enero fue de 50, en el mes de febrero fue de 44 y en el mes de marzo de 25, al realizar la multiplicación, en este caso, lo que sería la multiplicación por porcentaje y la suma, tenemos 336.18. Teníamos allá tres totales, que eran estos, 336.18, 5.480.50. Me voy a ir al que teníamos acá y acá está, miren, 336.18, 5.480.50. Y tenemos 18.170.40, que es lo mismo que tenemos acá. Y si ustedes se fijan, automáticamente yo estoy obteniendo el mismo resultado que iba a tener acá en este reporte, haciéndolo uno por uno. La diferencia es que Excel debemos de tener, en este caso, las mismas filas, las mismas columnas, para obtener el resultado en su totalidad. Pero esto, miren, son valores. Quiero mencionarles que nosotros tenemos otra forma de poder crear lo que sería la consolidación y sería por medio de lo que es por vínculo. Nuevamente, miren, voy a hacer acá la acción, me voy a ir para lo que sería vínculo. También que voy a subir esto. Ahí está. Entonces acá, nuevamente, miren, me posiciono, me voy a consolidar y acá ya tengo estas tres acciones. Le voy a decir columna y le voy a decir que quiero crear acá los vínculos, miren, porque ya tengo y es la misma información que necesito. Voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente ahora tengo lo que sería el consolidar siempre igual, la misma información. Quiero que se den cuenta. Tengo los totales de cada uno de los meses y en este caso el total general sobre el precio y el precio total. Pero quiero que se den cuenta que ahora a un costado aparecen lo que llama Excel esquemas.
Tenemos esquema en el cual nos muestra el cuadro con cada uno de los valores que representa cada uno de los meses y el total. Y tenemos la vinculación de la sumatoria de cada uno de ellos para que nosotros veamos lo que él ha hecho, que en este caso sería la sumatoria de cada uno de lo que corresponde a la multiplicación, división que ha hecho para obtener el consolidado, que corresponde al mes de enero, febrero y marzo de cada uno de los productos que nosotros tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta ahora, miren, en la barra de fórmula me está diciendo que ha creado una vinculación sobre la información. Y además de eso, miren, nos muestra por cada uno lo que sería la acción que él ha hecho para obtener resultados. Lo puedo ver de esta manera, que sería el cuadro, que es el mismo que yo tengo en el reporte de consolidado del ejercicio anterior, o lo puedo ver así, donde esquema me muestra dos. Me muestra uno con la información que yo requiero y otro de dónde depende cada una de las sumatorias. Además de esto, miren, nosotros podemos elegir lo que yo le llamo a pie, a que no se visualice, por ejemplo, más minimiza y menos me puedo visualizar lo que sería la información. Ahí está, miren, por cada uno de ellos. ¿Cuál les parece mejor? ¿Consolidar de valores o consolidación de vínculos? Ajá, los escucho. Por vínculo. Por vínculo, ¿verdad? ¿Y los demás qué piensan? Y por vínculo mejor. Por vínculo, exacto. Acá es importante saber cuál es la diferencia. Si, por ejemplo, yo llegara a realizar un cambio en cualquiera de las tres hojas que representa el mes de enero, febrero y marzo, con esta creación de consolidado con vínculo, automáticamente me va a hacer el cambio y me lo va a generar. En cambio, con valores no. Se queda exactamente con la acción que hice de la creación de consolidado. No me va a hacer ningún cambio. Entonces, acá sí. Cada vez que yo realice un cambio en cada una de mis hojas, también lo voy a obtener acá. Automáticamente, estando en un mismo libro, ustedes ya se dieron cuenta que cuando Excel crea una vinculación, automáticamente realiza el cambio donde se encuentra la hoja vinculada. ¿Queda claro esto que les acabo de comentar? Sí, muy claro. Muy amables. Permítanme que Karina me acaba de escribir. Muy bien. Entonces, quiero pasar ya a los ejercicios que les traía este día. Entonces, esta sería, miren, una manera de poder solucionar cuando nosotros queremos crear un reporte consolidado, ya tenemos una tabla donde queremos la información, la generamos para las 3 meses, 4 meses, 5 meses, realizando en este caso lo que sería la información y por último creamos la consolidación de los datos como vínculos, ya dijeron ustedes que ese sería el mejor para que cuando se realice algún cambio, automáticamente lo genere la hoja donde hemos creado el consolidado. Entonces, voy a pasar acá a otro libro. Acá está, que era este. Tengo acá, miren, lo que corresponde a 2 meses. Decía la teoría que lo importante es tener mis encabezados y mi primera columna con los mismos datos. La diferencia va a ser lo que corresponde a trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3,
Porque ahí es donde va a ser la variación de las cantidades que tengo, ya que enero no puede ser idéntico a febrero en cada uno de los meses. Entonces acá, miren, bueno, acá yo me confundí de meses, ¿verdad? Tendrían que ser otros, pero yo coloqué acá como nombre de enero y febrero. Entonces voy a crear acá la consolidación. Ya no es necesario lo que les explicaba anteriormente porque yo ya tengo las tablas. A eso quiero que ustedes vayan, a que empiecen a crear siempre las tablas pensando en lo que ustedes van a hacer después. No solamente creen una tabla porque ya tienen los datos y entonces yo solamente los voy a ir creando por cada uno de los meses, sino que ustedes siempre, siempre traten de ir pensando qué es lo que van a hacer al final de mes. Voy a crear una consolidación, voy a crear una vinculación. Entonces, tener siempre esas referencias de información para que cuando ustedes creen sus datos, no tengan que recurrir a hacer otras acciones en ese momento, sino que automáticamente ya mis datos están creados. En ese momento me toca crear una consolidación, entonces automáticamente la hago. ¿Cómo la voy a hacer en este momento? Me voy a posicionar y nuevamente les repito, es importante que nosotros nos posicionemos o sepamos desde dónde va a depender la información que se va a colocar acá automáticamente cuando yo le dé aceptar. Entonces acá, miren, nuevamente tengo que irme a la pestaña de datos. En este caso, me voy a ir para herramientas de datos y dentro de él tengo el comando consolidar. Acá, como siempre, miren, debo de eliminar toda acción que haya hecho para que las referencias acá quede vacía y yo tenga en este caso lo que sería la acción de DC. Entonces, voy a venir acá, me voy a ir para el mes de enero, estando ya posicionado, voy a hacer la selección acá, voy a dar a agregar, me voy a ir para el mes de febrero y vean que automáticamente tengo otra vez lo que sería la selección y voy a dar a agregar. Le voy a decir que quiero, en este caso, filas y columnas. Vean que automáticamente ya me abre la hoja o se visualiza la hoja y voy a crear, en este caso, el vínculo. Voy a dar a aceptar y automáticamente, miren, tengo lo que sería la sumatoria, porque esa fue la función que estoy utilizando de cada uno de los trimestres. Acá está, miren. Sumas, sum. Vean que nuevamente tengo dos esquemas acá. Puedo colocar lo que corresponde al número 2, donde me está dando lo que sería la consolidación de cada uno. La sumatoria que corresponde para enero y febrero de las dos hojas. Y al final, acá tengo lo que corresponde al total. Esta tabla se hace un poco más grande. Pero voy obteniendo en este caso el resultado y además de esto, estoy visualizando qué es lo que Excel está trabajando. Y acá miren lo que está haciendo es la sumatoria de cada una de las hojas que corresponde a la información que tengo. Ustedes fácilmente podemos acá, ya teniendo acá nuestra consolidación, crear una cuadrícula. Recuérdense que tenemos los indicadores de diálogo en los cuales podemos crear otros tipos de bordes, colocarles el color de nuestra preferencia y así, miren, ya tenemos lo que serían nuestras tablas. Si yo visualizo de la forma de esquema 2, igual, ¿verdad? Todas las posiciones de lo que corresponde a la información automáticamente se encuentra acá en la cuadrícula que he hecho. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer cuando ya tengo datos formados con la información a la cual quiero consolidar? Sí. ¿Para los demás queda claro? Sí. Muy bien, miren. Entonces, vamos a continuar acá. Quiero mostrarles que
Yo puedo trabajar en este caso, permítanme. Para ese. Yo puedo trabajar en este caso lo que serían las consolidaciones de información teniéndolos en hojas diferentes, pero saben que en un apartado de la teoría dice que si yo quiero crear un consolidado en una misma hoja, una de las restricciones que me da es que no lo puedo crear como vínculo, o sea que no me lo permite. ¿Por qué? Porque si ustedes se están dando cuenta, acá a un costado de lo que corresponde mis columnas aparece lo que sería acción de esquema. Y cuando yo tengo dentro de una hoja más información, no me permite realizar esta acción. Entonces quiero mostrarles, miren, una forma en la cual nosotros podemos solucionar eso y ustedes ya lo visualizaron ahorita. Yo tengo acá las mismas tablas. Tengo la misma información que corresponde a lo que serían las filas y columnas. Entonces, si por ejemplo yo quiero trabajar consolidar en una misma hoja, la forma en la cual lo debo trabajar, y es por eso que les explicaba al inicio que valores es cuando trae exactamente la información. O sea, la sumatoria él la hizo y yo tengo que entender que ahí él realizó una suma y yo tengo lo que sería la respuesta correcta. Pero lo único que me da son valores de esa información. Entonces, lo primero que debo de hacer, aunque se encuentren acá en las primeras celdas, información, posicionarme donde lo quiero. Si yo lo quiero trabajar como vínculo, y usted me dice, no, claro, pueda suceder que sí se pueda, quiero mostrarle acá, miren, que si yo tengo acá la creación de vínculo, en este caso seleccionado, y yo hago esta acción acá y le voy a dar a agregar, hace esto. Voy a hacerlo acá, miren, de seleccionar y entonces, ya que he agregado, por ejemplo, doy a aceptar, aunque el proceso me lo haya permitido, me dice que no se puede crear vínculo en una hoja de consolidación. Este sería en este caso la acción que da. O sea, no me lo va a permitir. Me permite realizar los pasos. Pero cuando yo le doy a aceptar, les va a tirar este mensaje. Pero si usted quiere trabajarlo en lo que corresponde a la hoja, entonces usted quita la parte de lo que sería vinculación y al dar a aceptar, perdón, que no se había quedado seleccionado, entonces al dar en este caso aceptar, quitando la creación de vínculo, quiero que se den cuenta que acá está, miren. Tenemos acá 300 más 200 que corresponde acá al primer trimestre del producto 1, 500. Tengo 500 más 600, acá está 1100. Tengo 800 más 900, acá están 1700. Entonces, sí podemos hacer, pero lo vamos a hacer con valor. Es importante que las dos formas que nos permite Excel trabajar, nunca dejemos atrás. Sí, nos gustó la parte de vinculación. Creo que es la mejor para poderlo trabajar porque en él yo puedo cambiar valores y automáticamente va a suceder que donde tengo la vinculación va a ser el cambio. Pero también tengo esta alternativa. Si quiero crear automáticamente la sumatoria, porque son muchos. Muchas celdas llenas de información y lo quiero trabajar en la misma hoja, entonces esta sería la forma de poderlo hacer. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. ¿Ya ha quedado claro? Hola, ¿ha quedado claro?
No se me escucha. Yo en lo personal, por ratitos le escucho algo cortado, ingeniero. Ah, muy bien. Permítame entonces. Ahora sí se me escucha bien. Sí, Sí, ahorita ahorita te. sí. Gracias. Voy a estar quitando la opción de compartir porque a veces hace un como congelado y por eso no se escucha. Muy bien, entonces les decía, ha quedado claro esta acción de cómo poderlo trabajar en una misma hoja donde tenemos en este caso la información, solo que la única forma que nos permite Excel trabajarlo es realizándolo con valores. Es la única forma que me permite Excel trabajar en este caso la consolidación dentro de una hoja. ¿Ha quedado claro esta forma? ¿Sí ha quedado claro? Sí. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias, Karina. Bienvenida. Muy bien. Entonces, voy a pasar en este caso a otra forma de poder trabajar lo que sería la opción de consolidado. Solo permítanme, voy a minimizar acá. Ahorita les comparto pantalla nuevamente. En este momento les comparto pantalla, solo quiero abrir los libros para ya tenerlos acá. Sí. Muy bien, miren, yo tengo acá el libro, quiero que se fijen, por favor, llamado Consolidar. Este es el libro al cual yo voy a crear vínculos de libros diferentes. Quiero que se den cuenta acá y se los voy a posicionar. Yo tengo el libro Consolidar, tengo el libro Enero y tengo el libro Febrero. Recuérdense que estos son ejemplos que les muestro. Tengo la misma información de los ejercicios que les acabo de mostrar anteriormente, pero quiero mostrarles que nosotros podemos crear consolidado de libros diferentes donde se encuentra la información, aunque Excel nos dice como sugerencia que mandemos a traer esa información dentro del libro donde vamos a crear el consolidado para que esa información nunca la perdamos. Porque recuérdense que al final él está creando vínculo y yo en este momento voy a crear otro vínculo dentro de la acción para obtener mis resultados. Entonces, Excel recomienda que esa información la pasemos al libro para que no tengamos ninguna dificultad que esa información se puede llegar a perder o que dejamos en una computadora la información, nos llevamos solamente el libro, que en este caso sería consolidar. Y entonces cuando lo voy a abrir a mi casa, no puedo visualizar la información. Ya saben ustedes y espero que reconozcan que cuando nosotros estamos trabajando ya, donde tenemos ya la información, no es que yo voy a venir a seleccionar, copiar y me voy a ir a abrir una hoja y a pegar, ¿verdad? Recuérdense que nosotros tenemos la opción al darle clic derecho
donde nos permite cambiar, mover o copiar. Desde acá mandamos a llamar libro donde queremos pasar la información y vean que automáticamente al moverlo voy a crear una copia de él. Miren, acá lo tengo. Tengo el nombre de la hoja, tengo el color de etiqueta que le he puesto y la información intacta, idéntica. No le ha sucedido nada a la información. Entonces, esto es una forma en la cual yo puedo mandar a traer la información rápidamente para crearlo dentro del libro. Pero si usted no lo quiere trabajar de esta manera, voy a dar acá a eliminar. Entonces lo vamos a hacer por medio de vivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ir a traer la información. Solo permítame que voy a subir esto para no tener dificultad. Acá está. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Debo posicionarme donde voy a crear, en este caso, el vínculo y consolidación. En este caso, ahora serían dos acciones, vínculo y consolidación de la información la cual voy a ir a traer. Me posiciono acá y lo voy a trabajar desde acá, yéndome a datos, grupo, herramientas de datos, le voy a dar clic en consolidar, voy a eliminar acá, miren, esta acción, siempre las pongo como referencias para que ustedes vean que debemos eliminar. Si yo no hubiera hecho ninguna acción, entonces esto me aparece acá en blanco. Pero no se los quiero mostrar de esa manera porque entonces ustedes van a considerar que siempre va a estar en blanco y no. Podemos ya haber utilizado un consolidado y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos quitarlo para poder realizar la acción correctamente. Nuevamente voy a hacer suma, ya les voy a enseñar ejemplos donde podemos sacar a Max y donde podemos sacar en este caso a mí, no se preocupen. Pero esta vez lo vamos a seguir haciendo con suma. Acá, mire, no le voy a dar examinar. Me voy a posicionar acá y le voy a decir que sea fila, columna y crear vínculo. Y entonces ahora sí, mire, me voy a posicionar acá. Lo primero que voy a hacer es irme para enero y voy a seleccionar acá. Quiero que se den cuenta que Excel me está diciendo que estoy yendo a traer el libro enero con la extensión .xlsx. Vean que me está creando el nombre de la hoja y la referencia de vinculación con lo que sería el rango de celda. Voy a dar agregar. Y entonces, estando acá, miren, lo que voy a hacer es borrar. Importante cuando vamos a crear este vínculo. Y ahora me voy a ir para febrero. Miren, febrero. Quiero que vean, por favor, que ya me encuentro en febrero. Y nuevamente voy a seleccionar. Si yo no hubiera hecho esta acción que acabo de hacer en este momento, donde no eliminé, tendría una referencia circular que le llama Excel porque me estaría llevando nuevamente a enero y yo no quiero el libro de enero, sino que ahora quiero febrero. Estas son unas de las excepciones que dice Excel, que cuando nosotros estamos trayendo vinculaciones de otro libro, dejemos la referencia en blanco para no tener ninguna acción que se esté repitiendo la información que yo estoy colocando. Entonces ahora miren, ya que ha tomado las dos, voy a dar aceptar y en este caso me voy a ir para mi libro. Miren, consolidar. Si ustedes se fijaron, yo acá no tenía ninguna información. Tenía una hoja en blanco, pero ahora ya tengo acá la información que corresponde. Pero quiero que noten algo. Tengo el mismo cuadro con la información de la sumatoria. Creo que ya ustedes se dieron cuenta que me está sumando lo mismo. 500, 1100, 1700. Voy a colocar esquema 2 de enero y febrero. Y acá está, miren, 300 más 200, 500, 500 más 600, 1100, 800 más 900, 1700. Y entonces ya tengo acá. Pero quiero que se fijen en esto. Voy a quitar acá, me voy a posicionar. Y acá, miren, hace referencia, fíjense acá, la barra de fondo. Esto es importante.
Hace referencia en este caso a una acción como que lo estuviera trabajando en el mismo libro. Ahora voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Voy acá a guardar el cambio. Y voy a cerrar. Acá está consolidar. Voy nuevamente a abrir acá el libro. ¿Se recuerdan de esta acción que ya habíamos visto anteriormente? Si yo llegara a actualizar mi libro enero y mi libro febrero, automáticamente acá tendría que darle a actualizar. O también hace la acción de no actualizar y quedarme con los datos. Yo le voy a dar a actualizar, aunque no realizamos en este caso ningún cambio, pero quiero que se fijen que yo tengo en este caso acá, mire, lo que sería la vinculación de lo que corresponde a cada uno de mis libros de trabajo. También quiero hacerles referencia que cuando nosotros mandamos a traer, en este caso, libro, me aparece la misma estructura de dirección que corresponde donde tengo la información. Mi escritorio, ya les expliqué que yo tengo dos escritorios, curso de inglés, que es la carpeta, la sesión que corresponde a este día de Excel intermedio, y así hasta llegar a la carpeta donde se encuentra la información. Entonces usted no me puede decir, mire, ¿y cómo voy a saber que esa información está consolidada? Dos cosas. Uno, vamos a notar que no existen más hojas. Y dos, al revisar consolidar, acá la referencia hace ver que la información corresponde a otro libro de información. Para obtener, miren, el resultado que nosotros queremos acá. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me Sí, ha dicen, quedado claro. muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, ha quedado Sí, ha claro. quedado claro. Gracias. Permítanme que no encuentro. Bueno, voy a crear esta. No sé dónde la dejé. Bueno, muy bien, voy a compartirles acá lo que les mencionaba. Este libro es muy bien. Tenemos acá, miren, voy a tratar de trabajar también, ya que solamente lo hemos hecho con suma, de crear una consolidación que corresponda a la función maximin. Acá les muestro en pantalla. Ahí está. Tengo siempre enero y febrero y lo vamos a hacer en este caso consolidar con max. La misma acción vamos a trabajar. Datos, nos vamos acá. Vamos a ocupar ahora a max. Vamos a tomar la referencia de estos datos. Vamos a darle a agregar. Vamos a irnos a febrero. Ya lo tenemos ahí. Vamos a crear acá filas, columnas y crear vínculo. Y quiero que se den cuenta que él ha trabajado la misma acción. Voy a hacer referencia al esquema número 2 y quiero que vean, miren, que me ha sacado automáticamente la información que corresponde a Mac. Ahí está. Él automáticamente, miren, ha realizado la acción que yo le he pedido, de sacar a Max y en este caso de poder sacar a mí. Voy a sacar en este caso a mí. Nuevamente voy a hacer lo mismo y acá le voy a decir que quiero a mí. Referencia, esta. Voy a dar a agregar. Febrero, agregar. Uso de filas, columnas, crear vínculo, aceptar. Y ahí está, miren, los datos ya no van a ser igual. Porque me está sacando del producto 1 del trimestre 1, ¿cuál sería menos?
del 2 y de 3, de los dos que se encuentran acá. Veamos, trimestre 1 del producto 1. En enero teníamos 300 y en febrero tenemos 200. ¿Cuál es min? 200. Y acá, ¿cuál es max? 300. Entonces, igual, miren, podemos realizar esta acción y automáticamente nosotros vamos a tener resultados. Según la función que nosotros queramos, esa es la que nos va a proporcionar esta cuenta, si queremos promedio, en este caso producto, o contar números. Yo creo que con la información que tenemos acá, estas siete funciones serían buenas para poderlas trabajar y obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Ha quedado claro cómo trabajarlo con otras funciones? Sí, queda claro. Muy bien, miren, ya ven que el tiempo se nos fue rápido, pero qué bueno que hemos finalizado con los temas que teníamos en sección número 3. La próxima semana ya vamos en cuenta regresiva, es nuestra última semana. Les agradezco siempre por estar pendientes y por conectarse. Nos vemos, primero Dios, el día lunes. Tengan un feliz fin de semana a todos. Buenas noches, descansen Gracias, todos. igualmente. Buenas noches para Buenas todos. noches.